Another idea fundamental to capitalism is the profit motive. For the sake of profit, we cultivate the land. We build great factories to produce goods. We sell for profit. The goods thus produced, we transport over large distances. We had spacecraft in orbit within 24 hours of each other. The Soviets made the most of the flight in their worldwide propaganda and televised pictures of it. América Latina, bueno, canta otra música y baila otro ritmo. Y estamos como que cantando nuestros propios coros, hemos comenzado a bailar nuestros propios ritmos, nos hemos comenzado a conseguir con nosotros mismos. Hay una línea de gobierno en América Latina y detrás pueblos enteros defendiendo nuestra independencia y la unión de América Latina. América Latina, hay que recordarlo, fue durante mucho tiempo como la llamaron, el patio trasero de los Estados Unidos. Y Estados Unidos se encargó durante todo el siglo XX y antes incluso. Hay que recordar que Estados Unidos invadió México, comenzando mucho antes de terminar el siglo XIX. Simón Bolívar lo había dicho, pero con una visión casi que profética, porque era muy temprano todavía, era 1825, y Simón Bolívar lanzó una frase: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar nuestra América de miseria a nombre de la libertad. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno o casi todos los gobiernos que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento, la independencia. No hubo golpe de Estado en América Latina en 150 años donde no estuviese metida la mano del imperio norteamericano. Y además, el imperio se cuidó de sembrar, ¿no?, los lacayos en cada país, las élites, de formar las élites, lo que llamamos los pitiyanquis. Entonces, es una de las grandes contradicciones, un continente que tiene la voluntad de cambiar su modelo económico, por ejemplo. En Venezuela, te voy a poner el ejemplo de Venezuela. Tenemos 10 años impulsando los cambios. Es una revolución pacífica, una revolución democrática, una revolución absolutamente legítima. Pero hay una élite allí económica que se resiste desde todos los puntos de vista y con todas las armas que puedan contra los cambios democráticos. Estamos celebrando el triunfo del comandante Chávez. Hemos dado todo. Todo. Por el comandante Chávez, porque Chávez es la revolución.
see. Okay, that's good. Okay. All I know is that he was kind. He was kind to the people in the United States. And I'm sure he rules differently, like Obama rules differently. And who are we to tell these people how they should live? Or how, I mean, are they invading our country? Well, they're not. Mm-hmm. They're being generous to give us what comes out of their earth at no charge. Mm-hmm. So could you really have ill feelings against them? Yeah, I'm thankful for it. It's time that we stopped minding everybody else's business and took care of business here. We have children that are graduating from college with $80,000, $90,000, $100,000 that they have to pay back. It's ruining them, just to, and they can't get a job. Y este crecimiento, en un momento yo decía, Sudamérica está vestida de rojo. Es el sentimiento de los pueblos que algunos partidos, algunas agrupaciones, algunos líderes políticos recogen el gran sentimiento de los pueblos que vienen de un sufrimiento profundo. Por tanto, es nuestra obligación acompañar estos procesos de lucha, unas revoluciones democráticas, revoluciones no con balas, sino con el voto. Es lo que está pasando en Latinoamérica. President Hugo Chavez died around 16:25, that's 4:45 p.m. Caracas time.